¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta edición de Objetivos por Canal C de Cablevisión. Como es habitual, los sábados a las 20:30 horas y la reiteración los lunes de 13 a 14 horas. Estamos en veda electoral, razón por la cual vamos a tratar de omitir hablar de cuestiones que tengan que ver específicamente con la economía nacional, que puede trasuntar algún hecho de connotación política o que afecte precisamente la veda electoral. No obstante, vamos a hablar de las cuestiones internacionales. Pero antes queremos solidarizarnos con la familia de René Sierra, un destacado colega, quizás el hombre cuya sapiencia y su capacidad para entender, explicar y traducir a través de la radio y de la televisión la música clásica lo convertía en una especie de enciclopedia de esa actividad y fundamentalmente de género musical. Se fue René, un compañero de esta casa. Fuimos compañeros con él en Radio Centro.bar, en aquella famosa experiencia de la radio de la calle. Y bueno, sentimos profundamente esta ausencia de la calidad de un profesional. Creo que todos los compositores que realmente mencionaba, traducía René, hoy deben estar esperándolo a él precisamente para sentarse en una larga mesa y empezar a conversar de la verdadera música clásica de la que René conocía un montón, como se dice habitualmente. Vamos a los auspicios cuando regresemos, Alfredo Blanco. Marco Aurelio Sosa, www.favicur.com.ar. Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Gama. Juntos hacemos futuro. Instituto San Agustín, IMIX, CIAFA, Centro Robles. La crisis mundial analizada por Alfredo Blanco luego de sus auspicios. Colector, junto a Rentas, trabajando por el futuro de los cordobeses. www.favicur.com.ar. Marco Aurelio Sosa, defensor de los derechos de las niñas, niños y adolescentes de la provincia de Córdoba. República de Chile sin número, Parque Sarmiento, Córdoba. Teléfono 0351-598-7620-25. Si ves esto, denuncialo. Destruir el mobiliario urbano está prohibido. La Municipalidad de Córdoba está multando a los que destruyan o atenten contra los espacios públicos con cargos de hasta 500 pesos diarios. Envía carteles al 11011 con tu denuncia y estarás ayudando a que juntos hagamos una ciudad más limpia y ordenada. Municipalidad de la Ciudad de Córdoba. Alfredo, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ricardo? Bueno, vamos a hablar de la crisis internacional. Habida cuenta, como aclarabas en la introducción, de que el programa va a ser emitido cuando ya estemos en el periodo de veda y para evitar cualquier posibilidad de transgredir involuntariamente, por supuesto, las disposiciones legales, vamos a hacer una consideración sobre la economía mundial, ¿no? Uh-huh. Ha sido publicado en octubre, en abril y en octubre el Fondo Monetario Internacional publica lo que se llaman las perspectivas de la economía mundial y otra publicación sobre la situación financiera. Es un buen momento, más allá de que uno pueda tener siempre muchas reservas sobre alguna de las proyecciones del fondo, pero hay una muy buena cantidad de información y que nos permite hacer alguna consideración sobre cuál es el grado de profundidad de la crisis y qué es lo que se ve que puede ocurrir de manera más probable a futuro. Para eso vamos a usar, he preparado un gráfico que muestra cómo evolucionaron las distintas zonas del mundo en relación al crecimiento del Producto Interno Bruto de esas zonas en términos reales, es decir, cuánto ha sido la tasa de variación. Yo le voy a pedir al director si podemos colocar la primera placa. Uh-huh. En esa placa, allí lo que se ve es la evolución
de las distintas zonas. El mundo es la línea celeste, el área del euro es el verde, la amarilla es América Latina, la roja son las economías avanzadas y el color violeta son las economías emergentes, de mercado emergente. Bueno, lo que muestra ese gráfico, en realidad, esa caída brusca que hay en 2008-2009, es la caída del 2009 como consecuencia de la crisis de los derivados financieros, que se disparó, recordarás, en Estados Unidos a partir de lo que se conoce como la crisis de las hipotecas, y que fue realmente muy profunda, porque allí uno puede ver claramente que, salvo el caso de las economías emergentes, cuya tasa de variación está fuertemente impactada por la evolución de China, el resto de las economías, el resto de las áreas económicas del mundo, cayeron en el 2009, ¿no? El año 2010 fue un año de recuperación y en la actualidad, digamos, 2011 y 2012, de nuevo hubo preocupaciones, no de la magnitud de la crisis del 2008. La crisis del 2008 tuvo seguramente, además, algún grado de falta de reacción rápida de los responsables de la política económica. Dejaron caer Lehman Brothers y eso tuvo un efecto contagio muy fuerte. Digo, pero de todos modos, en el año 2011 y 2012, que parecía que nuevamente se desaceleraba el crecimiento, bueno, ha habido estrategias esencialmente monetarias en los Estados Unidos. Esta estrategia de facilidades cuantitativas del dinero se llama, es decir, esto de incorporar dinero a la economía, y que aparentemente ha dado el resultado, por lo menos, de insinuar una recuperación, ¿no? Esa recuperación es lo que vemos del año 2012, 2013 y 2014. Si uno mira el gráfico que estábamos viendo recién, claramente hay una recuperación lenta, pero que no tiene nada que ver con la profundidad de la situación que hubo en 2009, claro, 2008-2009. Claro. Rajoy hizo muchos comentarios con respecto a ese tema en España. Bueno, claramente, después vamos a hacer un comentario al final sobre España particularmente, que me parece que puede ser interesante. Digo, si uno mira el gráfico, claramente, si durante todo este periodo que de este gráfico que yo mostraba, que era 2005 hasta la proyección de 2014, las economías emergentes crecen por encima del promedio del mundo. Ahí está el gráfico nuevamente. Si te fijas, América Latina, que es la línea amarilla, creció por encima, un poquito por encima del promedio mundial, hasta el año 2012. Sí. Del 2012 está, digamos, sigue más o menos el mismo patrón de comportamiento. Lo que quería decir es que en la medida en que las economías emergentes crecen más, a pesar de que se ha desacelerado, China no crece al 9%, pero es probable que lo haga seguramente al 5 o 6%, por lo menos. Digo, eso hace de que la participación de las economías emergentes en la economía mundial sea mayor. Claro. Si uno, en ese gráfico que tenemos allí, le voy a pedir que pongamos la placa número 2, en el año 2005, las economías emergentes eran 41% del producto. Recordemos que el Producto Interno Bruto no es otra cosa que la cantidad de bienes que genera la economía, de bienes y servicios finales que genera la economía en un año. Es decir, de riqueza material, de bienes y de servicios, ¿no? Así es. Bueno, digo, 41% en 2005. Bueno, en 2014, si la proyección del 2014 efectivamente se verifica, bueno, la mayoría de la economía mundial, la participación de los emergentes sería ya más del 50%. Más del 50%. Es 51,14%. Digo, esta crisis ha tenido esta particularidad ya desde de los derivados, la aparición de estos nuevos países muy dinámicos, que en una época se les llamaba BRICS, recordará, sí. Brasil, Rusia, India y China. Pero básicamente China e India, la decisión de China de incorporarse al capitalismo, digamos, con la figura esta que le han llamado socialismo de mercado, pero que básicamente es integrarse al capitalismo mundial, explica que ese dinamismo explica el crecimiento de estas áreas que llamamos economías de mercado emergentes. Y eso cambia obviamente el mapa mundial de manera significativa. De hecho, las estimaciones
que por supuesto tienen una alta dosis de, digamos, de probabilidad de error, ¿no? Pero las estimaciones dicen que en una década o dos décadas más tardar, Estados Unidos va a dejar de ser la economía más grande del mundo y va a ser China. China. Por ahora no lo es, pero ya ha desplazado China varias de las economías centrales. Te decía recién, la crisis entonces hoy es un poco más tenue. Más atenuada. Hay ciertos indicios. El informe de Fondo Monetario comienza diciendo que hay ciertos indicios, pero que todavía no está muy claro si esta transición es hacia una definitiva consolidación de la recuperación o no. Hay algunos países que están creciendo muy dinámicamente. Japón ha crecido realmente de manera muy significativa. Los Estados Unidos ha crecido, pero a una tasa todavía muy baja. Y Europa claramente es la zona de la economía mundial con más dificultades, ¿no? Excluyendo, por supuesto, a Alemania. Digo, un caso particular es el de España, que ha tenido una crisis muy importante y que nosotros, además, porque culturalmente estamos cercanos, tenemos más información y conocemos de argentinos que se vuelven de España, de una tasa de desempleo muy alta. A eso se le sumaron problemas graves en el gobierno de España, problemas de financiamiento de la actividad política del Partido Popular, etcétera, etcétera. Pero, sin embargo, a pesar de todo eso, ya se conoce el dato de desempleo, el nuevo dato de desempleo que se corresponde con el trimestre que terminó, con ese trimestre, que es la placa número 3, que yo le voy a pedir al director si por favor la puede colocar, ¿no? Allí, en esa placa, claramente se ve que la curva de crecimiento, esta línea roja, muestra la cantidad de desempleados, el número de desempleados que llegó en su momento máximo hace dos trimestres a 6 millones de desempleados. El último dato lo ubica en 5.900.000. Es decir, ha habido una reducción del número de desempleados. La tasa medida en porcentaje ha bajado ligeramente, es 25,9%, casi 26%. De todos modos, sigue siendo una tasa realmente muy alta, pero hay como un indicio de que se hubiera suavizado esta caída que parecía no tener piso, digamos, ¿no? Hay que hacer sobre eso dos aclaraciones. En España, cuando uno mira un poco más en detalle este dato, encuentra dos o tres cosas que vale la pena señalar. Primero, el sector público está destruyendo empleo por las políticas de austeridad y es el sector privado el que está incorporando trabajadores. Segundo, estacionalmente vamos en España, estamos comenzando el periodo de turismo. Sí. Y si uno mira entonces por sectores, el dato de la Oficina Estadística de España se encuentra en este tercer trimestre, que ha mejorado un poquito, que ha bajado la tasa de desempleo, básicamente como consecuencia de un comportamiento positivo de los servicios, pero no de industria y no del sector primario. De manera tal que todavía para Europa, si uno bien podría decir, el mundo parecería que se va encaminando a superar la crisis y sus coletazos, todavía para Europa falta mucho para ver si esto finalmente se consolida como una recuperación. ¿Vamos al corte? Vamos al corte. Despedimos a Alfredo Blanco con sus auspicios. Si usted es contador público, licenciado en administración o licenciado en economía y ejerce la profesión de manera independiente o en relación de dependencia, debe matricularse en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Consulte al teléfono 0800-555-2723. Marco Aurelio Sosa, 53 años liderando en Caños de Acero. www.marcoaureliososa.com.ar. La calidad, nuestra pasión. La satisfacción del cliente, nuestra obsesión. En Fabicur Ixa hacemos la vida más segura. www.fabicur.com.ar. Instituto San Agustín. Atención especializada con sistema de autorización y provisión de medicamentos oncológicos. Confiabilidad y seguridad. Certificación en normas ISO 9001.
Hay un antes y un después en tu manera de ver las cosas. Descubrí tu mirada en High Definition. Novar. Ver mejor. Es posible. Bien, el protagonismo del Papa Francisco dentro de la Iglesia Católica ha, de alguna manera, conmovido o conmocionado a distintos sectores que la ortodoxia católica, o donde la ortodoxia católica había hecho pie durante muchísimos años. ¿Cuánto de real es eso desde el punto de vista del pragmatismo o de la convicción del Papa Francisco? Es una teoría que no se puede hoy analizar con cierta certeza, con cierta racionalidad. Solo es un producto de especulaciones de los distintos analistas. Lo que se ve es que ha provocado realmente un concierto de opiniones mucho más favorables que negativas. Ahora, el protagonismo del Papa Francisco en la política y particularmente en la política internacional y latinoamericana no puede soslayarse bajo ningún punto de vista. Hemos invitado al padre Rafael Velasco, que es el rector de la Universidad Católica de Córdoba, para que nos ayude de alguna manera a tratar de, Alfredo, de encontrarle la vuelta a esto, ¿no? Está bien. ¿Eh? Rafael, gracias por venir. No, gracias, Ricardo. Muchas gracias por la invitación. ¿Es así? Gracias. ¿Estamos más o, bien, más o menos orientados? No, yo digo, te escuchaba y ciertamente es una constatación que hay un liderazgo del Papa Francisco a nivel, primero a nivel eclesial, que ha justamente dado vuelta muchas muchos juegos de, llamémoslo así, de poder dentro de la Iglesia, ¿no? Es decir, ciertamente con otros pontificados donde estaba muy claro que había un predominio de los sectores que estaban más vinculados a lo tradicional en la Iglesia, una mirada más centrada en una tradición mucho más pesada de cambiar, con determinados gestos y declaraciones del Papa, ¿no? Y hechos, está generando una mirada de un deseo de cambio, ¿no? un aire fresco dentro de la Iglesia que creo que es muy positivo y que también está repercutiendo hacia afuera, digamos, como una mirada que incluso gente que está por ahí alejada de la Iglesia o que miraba con cierto escepticismo, mira con mayor esperanza y con una mayor esperanza de posibilidad de cambios reales de la relación de la Iglesia con el mundo, ¿no? Así que la Iglesia deje de pretender ser una suerte de monitora de una agencia de moralidad internacional y pueda ser, en todo caso, un interlocutor que ayude a las personas a trabajar por lo que Jesús llamaba el reino de Dios, ¿no? Donde podemos trabajar creyente y no creyente, donde se puede haber otro tipo de diálogo y de vinculación. En ese sentido también hay un cierto liderazgo, me parece, a nivel internacional. El Papa ha sido bastante duro en declaraciones cuando fue a Lampedusa, por ejemplo, con el tema de la injusticia de esta Europa que se cierra y deja, ¿no?, a los migrantes que mueran en el mar y que mueran de hambre, esta cierta hipocresía del mundo del capitalismo que por un lado proclama libertades y por otro lado condena a la esclavitud y la exclusión. Creo que, y también en la política argentina, creo que eso ha tenido un influjo positivo en el sentido que al menos levanta la mirada sobre determinados temas que tan pedestres a veces y tan mezquinos de la política, ¿no? ¿Y en la política internacional cómo influye esto? Yo creo que hay, me da la impresión que por ahora, si, en mi impresión, esto es solo mi impresión, si uno miraba papas anteriores, Juan Pablo II, por ejemplo, un hombre más político en el sentido de que uno pensaba, bueno, había más vinculaciones de acuerdos con gobiernos, digo, sí. Era muy, muy, muy claro, fue la caída del muro de Berlín, y sus acuerdos con el gobierno de Estados Unidos, y digo, eso era como bastante más claro. Me da la impresión que en ese sentido el liderazgo de Francisco tiene una cosa más de liderazgo moral, ¿no?, más que de operación política, ¿no? En ese sentido yo creo que Juan Pablo II tenía una cierta proactividad más grande de acordar con unos y con otros. En este caso parece que la fuerza, en todo caso, de la palabra, hasta ahora al menos, tiene que ver con esta mirada, con esta cierta autoridad moral grande que tiene la palabra de Papa ahora, ¿no?
Yo creo que también ha centrado mucho, Francisco, su mirada sobre los problemas internos de la Iglesia, ¿no? Claro, me parece que por ahí pasa la cuestión. Yo creo que ahí, ¿no? Sí, hay una mirada muy grande, una agenda que está clara, que no solo es la reforma de la Curia del Vaticano, pero claro, que es también la reforma de la Curia del Vaticano, porque sin reformar su gobierno es muy difícil que pueda lograr otro tipo de cosas, como una Iglesia más participativa y más colegial, donde no sea el Vaticano el que habla y los demás callan. Claro, ¿no? Claro. Entonces, bueno, eso implica un proceso grande porque implica también reformar una cultura, ¿no? Una cultura eclesial, una cultura de gobierno de la Iglesia que está bastante cristalizada, ¿no? Es como se dice, no sé si ustedes van a concebir esto, es como predicar con el ejemplo. Absolutamente. Es decir, hasta ahora tenemos una Iglesia sospechada de actos de corrupción, de manejos espurios, que... Y me da la impresión de que lo que quiere el Papa Francisco es, vamos a cambiar el espejo. El espejo que ustedes miraban era equivocado. El espejo que hay que mirar es este, rompamos con la corrupción adentro, para que la gente mire y poder criticar hacia afuera los hechos de corrupción que anidan en la mayoría de los... ¿Qué opinas vos? Sí, yo por supuesto no entiendo nada de la dinámica interna de la Iglesia, pero... digo, ¿qué parte de todo esto es una transformación de esa Iglesia de la cual Bergoglio obviamente forma parte? Sí, claro. Era un príncipe, digamos, de esa organización. ¿Y qué parte tiene que ver con que en la actualidad todo se multiplica tanto a través de la cosa mediática? Porque por ahí un gesto, por ejemplo... decirle a alguien que no puede permanecer más en determinado lugar, como lo ha hecho en relación a un cura que había tenido comportamiento. Sí, Turner Law, sí. Que era el arzobispo de Boston antes. Claro. Sí. Bueno, eso tiene una importancia, obviamente que la tiene, y además está bien que lo haga así, me parece. Pero ¿hasta qué punto es una transformación o es una... No digo que sea deliberado, pero que por la realidad de esto de que es todo global, los días leí que Eco decía que Francisco era algo así como el papa de la globalización y de Internet, algo así, lo decía un poco en sentido irónico. Digo, que hay una parte que tiene que ver con que todo ahora se pone en los medios y absolutamente. Pero digo, hay una transformación además interna fuerte. Yo creo que sí, que lo más importante es lo que todavía no se ve, creo yo. A ver. Para poner ahí algunos ejemplos de hechos concretos, esto que el Vaticano esté poniendo en orden sus cuentas para que las cuentas puedan ser auditadas, ¿no? Del IOR, del Instituto de la Ópera Religiosa, que es el Banco del Vaticano. Que el Vaticano no haya hecho nada para defender a este que llamábamos señor 500, 580, que es el que le gustaban los billetes de 500 euros, que fue preso por una defraudación. Y que en otros momentos hubiera sido rescatado o al menos hubiera habido una intercesión y se lo entregó a la justicia. Esta voluntad de ciertas reformas que se están haciendo hacia dentro de la curia para hacer más transparente las cuentas y los procesos tienen que ver con una cuestión que es del gobierno duro de la Iglesia, que me parece que son reales, ¿no? Que son reales. Yo también coincido en que hay una oleada muy favorable de los medios sobre el Papa Francisco, ¿no? Una oleada muy favorable que le da un cierto colchón de autoridad moral y de popularidad. En Argentina eso debe ser más marcado. Esto es mucho más marcado, pero también en el resto del mundo yo he hablado con gente de otros lados y también, ¿no? Pongo un ejemplo. Cuando fue la misa de Pascua, el Papa habló de... El titular fue... el Papa habla del rol de la mujer en la Iglesia, ¿no? Uno leía el titular, parecía que lo que al día siguiente se iba a hablar de la ordenación de mujeres, se iba a hablar de otro... Claro. ¿No? Uno leía el texto de la homilía del Papa, era un texto que lo podría haber dicho Benedicto XVI también, ¿no? Ahora, si Benedicto XVI lo hubiera dicho, y de hecho lo ha dicho eso mismo que había dicho Francisco, el titular era el Papa otra vez relega a la mujer a un lugar del ostracismo, ¿no? Claro. Era, porque decía la mujer tiene un lugar importantísimo en la transmisión de la fe en la familia, se está hablando del lugar de la maternidad, y no decía, digamos, cosas muy diferentes, pero sin embargo hay una mirada, una perspectiva diferente de los medios que como que engrandecen lo que en otro denostaban, ¿no? Yo creo que también en ese sentido hay como un doble juego.
y que hay como una cierta expectativa. Cada vez que me preguntan, yo digo, mire, no hay que poner expectativas desmesuradas. Claro. Es decir, no hay que poner expectativas desmesuradas. Digo, uno querría cambios enormes en la iglesia ya. Primero porque la iglesia es una institución compleja, muy compleja. Tiene una gran virtud, es que ha perdurado durante 2000 años, y tiene un gran defecto, que ha perdurado durante 2000 años. ¿No? Claro. Es decir, que toda esa tradición tan pesada, cambiar determinadas culturas, ¿no?, lleva un proceso interior que es el que no se termina de ver, digamos, o sea, que la gente dice, bueno, ya, tenemos que empezar ya con el cambio. Bueno, hay algunos procesos, ya digo, interiores de una mayor, intentar dar una mayor transparencia y limpiar un poco la casa, que no es menor. Algunos gestos que tienen que ver más con lo discursivo del Papa, pero que abren como un cierto espacio para que otros sectores de la iglesia puedan decir, bueno, también para nosotros hay lugar, ¿no? El reportaje que le dio Antonio Espadaro, el director de la Civiltà Cattolica, donde es más lo que no dice que lo que dice, pero que lo que no dice deja el lugar, ¿no? El tema de admitir en la comunidad de divorciar y vuelto a casar, no lo dice. Pero sin embargo, si uno busca, uno dice, bueno, finalmente el que se acerca, bueno, tendrá que ver la comunidad eclesial si lo admite, digamos, ¿no? Claro. Pero no dice no. Está esto de decir, bueno, hay que poner adelante el evangelio antes de la ley, ¿no? En otros casos también, menciono incluso casos concretos, una mujer que ha abortado y que vuelve después de un fracaso matrimonial, ¿y qué va a hacer el sacerdote? Se deja la pregunta ahí, obviamente, ¿no? Claro. Va a decir, pero es, los espacios que da intraeclesiales también. Pero ya digo, implica, Ricardo lo señalaba al principio, los sectores más reaccionarios dentro de la iglesia le están dando como en bolsa, papá. Dando como en gorro, claro, sí. Porque digo, ciertamente sienten defraudados, claro, lugar, ¿no? Indudablemente, si uno lo mira en forma detenida, los pasos que ha ido dando, hay una orientación política realmente importante en cada decisión que toma el Papa. En particular porque tiene que, como decía Rafael recién, la iglesia necesita de una reestructuración para recuperar los fieles que se le fueron. Es decir, la diversidad que se abrió en un determinado momento. Pero no puede ser un problema de mercado. Muy bien, está bien señalado. Está bien señalado lo que dice. Está bien, porque vos lo ves desde el punto de vista económico. No, no lo veo. No, no puede ser eso. Tiene razón en eso. Yo creo que. Que claro, uno, ciertamente, si se fueron muchos fieles, tenemos que traerlo de alguna manera. La orientación que él... Creo, la orientación que él está diciendo es, aquí hay que poner por delante cosas que hemos puesto por detrás, dentro de la iglesia, ¿no? Lo que tenemos que poner por delante, que era el origen de la iglesia, que es el Evangelio de Jesús, la buena noticia, que la gente puede de alguna manera encontrar... Bueno, que pero ¿por qué se perdió la autoridad del Evangelio de Jesús? Y porque se puso cuestiones estructurales, cuestiones legales, ¿no? Volvimos otra vez a la ley antes que el Evangelio. Y entonces, y eso ha apartado a mucha gente que se ha sentido juzgada, cuando él habla, por ejemplo, del matrimonio o de lo separado, le está dando una señal que antes era imposible de concebir desde el punto de vista de esa iglesia reaccionaria o cerrada o conservadora. Sí, uno... cuando él habla de la mujer, yo no sé si nos están mirando a los australianos, que en su determinado momento le han incorporado a la mujer no solamente para que ande recogiendo la limosna, sino para que... No, bueno, hace mucho que no va a la iglesia. lo ve que hace mucho que no va. No, pero acá, no, siempre, pero digo, acá. Digo, no, ciertamente, claro, el poner... el intentar volver a determinadas cosas básicas, claro, dentro del cristianismo, claro. Me parece que, claro... Pareciera una cosa revolucionaria, si se quiere, pero en el fondo es como intentar volver a lo más original del cristianismo, a una mira, una iglesia más pastoral, que ya digo, eso se fue en ciertos estamentos de la iglesia, sobre todo en los estamentos más vinculados a las estructuras de poder de la iglesia, fue como dejándose de lado, porque siempre es más fácil, ¿no?, la legislación que la libertad, digamos, sí. ¿No? El miedo a la libertad que ha habido en sectores muy grandes de la iglesia y también de la jerarquía eclesial, no es fácil sacarlo, ¿no? No es fácil sacarlo. Claro, justamente decir, bueno, en realidad que hay la posibilidad de que vuelvan aquellos que se han equivocado y que dentro de la iglesia en un discernimiento sea visto si pueden ser admitidos o no a comulgar. Digo, eso implica un proceso de apostar a la libertad, a la conciencia de las personas, a que, bueno, sí es cierto, el Evangelio dice y la Iglesia tiene una... O el mismo Papa dice, yo no voy a decir que ya se sabe lo que dice el Catecismo y la Iglesia Católica, pero no podemos ir primero con el Catecismo. Digo, hay un proceso donde la Iglesia se supone que está para ayudar a que las personas puedan, de algún modo, encontrar
que Dios es bueno en medio de este mundo que a veces no es tan bueno, ¿no? Uh-huh. Entonces la iglesia debe tratar de ser signo de eso. Para eso implica hay cambios grandes que hacer. Y que más que por lo doctrinal tiene que ver con gestos y con modos y cambios estructurales de la iglesia, ¿no? Claro, eso indudablemente genera una ¿no? como un movimiento dentro de los movimientos que se han sentido que eran los que tenían el poder dentro de la iglesia, que los incomoda mucho, ¿no? Rafa, por último, este movimiento del que hablas y que tiene como protagonista al Papa Francisco, ¿impone de alguna manera de que el Papa Francisco tenga incidencia fundamental, por ejemplo, en Latinoamérica, en la política latinoamericana, ante una opinión de él en el futuro, en función de esa recuperación de masa católica que de alguna forma se va generando o que va abriendo nuevos espacios? Bueno, yo creo que hay en el catolicismo, yo creo que hay una madurez, una cierta madurez para pensar que hay cosas que son opiniones de la iglesia, que mucha gente no comparte y después vota otra cosa. Sí. Como para decir, bueno, si el Papa dice tal cosa, los católicos van a ir en masa detrás. Digo, por poner un ejemplo, ¿no? Hay cuestiones como... En Juan Pablo II en Chile hubo un episodio, fue en el año 90 y pico, ¿no? El Papa le estaba preguntando a los jóvenes, ¿ustedes jóvenes quieren seguir a Cristo? Sí, ¿se comprometen a comprometerse en la vida social? Sí, y por ahí le preguntó, bueno, ¿y se comprometen a no tener relación ante el matrimonio? No, le dijeron, ¿no? El grupo de jóvenes. Bueno, hay cosas donde los católicos piensan de una determinada manera y eso, o sea, que por más que el Papa diga esa reacción inmediata, no, yo creo que no se da. Me parece que hay una cierta madurez en cuestiones políticas donde el católico piensa de acuerdo a, bueno, su conciencia cristiana, pero también tiene una mirada y unas ideas políticas. Ciertamente creo que sí influye lo que el Papa diga en cuanto a, por su autoridad moral, sí, ante los gobiernos, ¿no? Hay gobiernos que ciertamente pensarán dos veces a hacer determinadas cosas y tomar determinadas decisiones ante una palabra tan fuerte de un Papa que tiene un peso muy fuerte, ¿no? Uh-huh. Por su autoridad, misma autoridad moral. Creo que uno de los grandes desafíos es que esa autoridad moral sea repartida dentro de la Iglesia. Que no sea solo la autoridad del Papa, sino que las conferencias episcopales, ¿no? Tengan una voz propia. Que también los pastores entiendan. Claro, que también, ¿eh? O sea, que dicen que el ejemplo baja siempre desde arriba, ¿no? Claro. Bueno, hay un ejemplo bastante fuerte y muy significativo. Por eso hablaba del espejo. Que implique un proceso también dentro de las iglesias, de las conferencias episcopales, de las iglesias locales, de las parroquias, es decir, que baje ese proceso, ¿no? Digo, el caso del obispo este alemán ha sido un caso, ¿no? Es decir, bueno, después una residencia de 40 millones de euros, lo llamaron a Roma y le dijeron, esto no puede ser. Muchacho, ¿no? Claro. Bueno, y eso significó que ahora, bueno, se le ha dado como una licencia, porque claro, hay cosas que a lo mejor antes, uno decía, qué escándalo, y pasaban y pareciera que empieza a haber un proceso donde ese tipo de cosas no se toleran, ¿no? Y me parece bien. Ahora, eso va a implicar un proceso de un cambio cultural larguísimo dentro de la iglesia, ¿no? Uh-huh. Porque así como ha habido un proceso largo de adquirir determinadas costumbres, el que esas costumbres vayan cambiando implica cambios en la mentalidad de los liderazgos dentro de la iglesia, lo que en cristiano llamamos una conversión de parte nuestra, que para acompañar ese proceso, ¿no? Rafa, muchas gracias. Muchísimas gracias. Por venir. Cuando regresemos, César Cach. Si usted es contador público, licenciado en administración o licenciado en economía y ejerce la profesión de manera independiente o en relación de dependencia, debe matricularse en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Consulte al teléfono 0800-555-2723. Marco Aurelio Sosa, 53 años liderando en Caños de Acero. www.marcoaureliososa.com.ar. La calidad, nuestra pasión. La satisfacción del cliente, nuestra obsesión. En Fabicur Ixa hacemos la vida más segura. www.fabicur.com.ar. Instituto San Agustín. Atención especializada con sistema de autorización y provisión de medicamentos oncológicos. Confiabilidad y seguridad.
Certificación en normas ISO 9001. Hay un antes y un después en tu manera de ver las cosas. Descubrí tu mirada en High Definition. Novar. Ver mejor. Es posible. A 31 años de su fundación, esto es Horizonte en Obras. Casi 80 de estas casas por mes son entregadas a sus asociados. Y el promedio elegido es una casa como esta, 59 metros cuadrados, dos dormitorios, con posibilidad de ampliación e incluso de instalar un emprendimiento PYME. Su costo total, 310 mil pesos, cancelable, mediante libre aporte primero y después de tener la casa, con mensualidades flexibles de 2.700 pesos, durante solamente 6 años. Lógicamente, existen viviendas más económicas aún, como así también unidades más confortables. Y todo este abanico de posibilidades y facilitamientos es la clave del impacto social de Horizonte en Córdoba. Para 8 de cada 10 cordobeses, Horizonte es casi la única posibilidad de vivienda propia. Entonces, para Horizonte, 31 años bien cumplidos. El próximo miércoles se cumplen 30 años de democracia en la República Argentina. Rol de los partidos políticos, lo que ha sucedido en el transcurso de estos 30 años en función del protagonismo que han tenido los partidos políticos. Sin que esto implique romper la veda electoral. Estamos con un historiador que es César Kach, que nos va a nutrir por lo menos de estos temas. César, gracias por venir. Gracias por invitarme, Ricardo. En principio, el 14 hay un coloquio. Sí, 14 y 15 de noviembre, en la sede del Centro de Estudios Avanzados, organizamos un coloquio sobre culturas políticas argentinas, organizado por la maestría en partidos políticos y el programa de Historia Política de Córdoba. Es una actividad que parte de una convicción, que es que la democracia se conjuga en plural. Por lo tanto, cada uno de los profesores invitados va a hablar sobre una cultura política distinta. Uh-huh. La cultura política peronista, la cultura política radical, la cultura política comunista, la nacionalista, la socialista. Viene Carlos Altamirano, profesor emérito de la Universidad de Quilmes, y otras relevantes figuras dictan sus cátedras en Buenos Aires, en Rosario, etc. El miércoles se cumplen 30 años de democracia. Vos sos un especialista, historiador destacado sobre el análisis de los partidos políticos. ¿Qué rol cumplieron estos 30 años los partidos políticos? Muchas veces se ha pensado que la Argentina se ha caracterizado por el bipartidismo entre peronistas y radicales. Sin embargo, si uno analiza los sistemas de partidos provinciales, puede constatar que en gran parte de las provincias argentinas lo que existe no es un sistema bipartidista, sino un sistema de partido predominante. Por ejemplo, si uno piensa, en La Rioja ganó el justicialismo de 1983, en Neuquén el Movimiento Popular Neuquino, y así en muchas provincias gana siempre un mismo partido. Formalmente hay libertades públicas, hay democracia, hay elecciones limpias, pero gana siempre un mismo partido. Es decir, se trata de sistema de partido predominante. Yo creo que esto es un dato que se debe relacionar con el hecho de que en gran parte de las provincias la principal fuente de empleo es el Estado, ¿no? Uh-huh. En Córdoba tuvimos sistema de partido predominante con el radicalismo entre el 83 y el 98 y actualmente con, digamos, desde esa época hasta ahora con el peronismo. Pero es un sistema de partido predominante más débil, porque en Córdoba, digamos, no tiene esas características que tienen provincias del norte argentino, lo que decía antes, el Estado como principal fuente de empleo, ni tampoco provincias como, por ejemplo, Santa Cruz o Neuquén,
que cuyos estados gozan de rentas extraordinarias provenientes de los recursos energéticos que disponen, ¿verdad? Digamos que cuando uno piensa en la calidad de la democracia argentina, yo creo que un déficit en la calidad de la democracia son justamente estos sistemas de partido predominante basados en caciquismos cuasi feudales que controlan los recursos del empleo. Y digo que afecta a la calidad de la democracia en la medida que muy difícilmente pueden funcionar mecanismos de control, ¿no? En relación a este fenómeno, Ricardo, cuando uno piensa, por ejemplo, temas como el intervencionismo estatal, ¿no? En mi opinión, existe un intervencionismo estatal progresista cuando se vincula a lo público, pero existe también un intervencionismo estatal conservador. Si uno piensa en Formosa, de Insfrán, ¿no? El intervencionismo estatal, ¿qué significa? ¿Una vinculación con lo público o el apoderamiento de determinados recursos por grupos que han colonizado, grupos muy reducidos que han colonizado el Estado provincial? Ahora, los episodios argentinos comparados con los latinoamericanos y a nivel europeo, ¿cuáles, digamos, los espejos donde se miran? Bueno, la Argentina, a diferencia de países como Chile o Uruguay, tiene una tradición partidista en cierto modo más débil, porque acá tenemos una tradición movimentista también, no solamente una tradición de partidos, sino una tradición de movimientos nacionales, de movimientos que se conciben a sí mismos como la expresión totalizadora de la voluntad del pueblo argentino. Quizá la comparación deberíamos realizarla con aquellos países que han desarrollado más fuertemente este tipo de experiencias populistas. No sé, Alfredo. A ver, si no comprendí mal, tenemos obviamente, uno mira los 30 años de democracia, estas deficiencias, estas realidades cuasi feudales en ciertos distritos. ¿Cómo se resuelve eso? ¿Cómo se resuelve? ¿Cómo se gana en calidad democrática? Bueno, yo creo que no hay recetas. Pero uno, por ejemplo, cuando piensa en los debates políticos, uno se acuerda de los debates políticos cuando vienen las elecciones, cuando en realidad existirían formas de acercar a la ciudadanía, a la gente, a los debates políticos de modo continuo a lo largo del año. Por ejemplo, la televisación de los debates legislativos. ¿Por qué la televisión pública no transmite, como sí ocurre en España, o ocurría hasta hace pocos años en España, no sé en la actualidad, de modo directo los debates en el Parlamento Nacional, los debates en las legislaturas provinciales, que la gente tenga la posibilidad de ver los debates políticos y formarse opinión de modo constante, de modo regular, y no únicamente en periodos preelectorales en que los debates en realidad son reducidos en gran medida al marketing político. Existen formas, pero tampoco creo que haya recetas mágicas, ¿no? Digo, en ese marco, ¿vos crees que eso es suficiente simplemente como para que la sociedad capte de alguna manera la posición de su representante o simplemente eso puede colaborar negativamente o positivamente de acuerdo a cómo sea la interpretación social que se le dé a eso? Y además de la interpretación social, el compromiso social de ver esos debates. Sí, un compromiso, yo estoy pensando, porque la participación es muy amplia, la participación política, uno puede pensar la participación en partidos, pero también en movimientos sociales. Es realmente importante la participación en movimientos sociales. Hoy en la Argentina hay numerosas expresiones de eso, inclusive en nuestra provincia. Lo que ocurre es que para intervenir en la definición de toma de decisiones, los procesos de toma de decisiones,
la gente tiene que participar en movimientos sociales, pero fundamentalmente en partidos, que son los que operan en el ámbito estatal, ¿no? Entonces yo creo que pasaría por estimular la apuesta, una nueva apuesta de la gente en los partidos políticos. Ahora, está bien. Ahora, ¿cuánta credibilidad puede originar eso teniendo en cuenta las demostraciones políticas que se ofrecen? Porque yo me imagino de 10 personas que eventualmente vean en un programa o televisivamente un debate legislativo, 7 o 6 hacen zapping, cambian y van a otra cosa. Sí. O sea, digamos, me parece que al margen de eso, del compromiso social, la calidad de la política que se ofrece, mientras no lleve o conlleve el cambio de calidad de vida de la sociedad, claro, ofrece poco atractivo, me parece a mí. No sí, sé. Sí, que vean que haya algún puente entre lo que los políticos debaten y ofrecen y las necesidades, ¿no? ¿Crees que esa cultura en Europa es más fuerte que en Latinoamérica? Bueno, actualmente, son universos muy distintos, ¿no? Los países capitalistas avanzados tienen las sociedades son muy distintas. Las crisis, inclusive las crisis del capitalismo, no tienen son diversas, son distintas a las que por lo menos hemos vivido en la Argentina. Creo que sí hay una cultura política donde los valores del democrático en el sentido de los principios de la Revolución Francesa, el iluminismo, digamos, en otras palabras, tienen más peso quizá que en nuestros países. Aunque no necesariamente, ¿no? Hay un historiador que se llama Fernando Devoto, que estudió en la crisis del 30, un gobernador en nuestra provincia después del golpe de Uriburu, que fue Carlos Ibarguren. Y Ibarguren propone una reforma de la Constitución Nacional para instalar en la Argentina un parlamento corporativo, semicorporativo, con representantes no elegidos por el sufragio universal, sino por las asociaciones patronales, los sindicatos y los diversos organismos de la sociedad civil. Ahora, lo curioso es que trata de implantar el corporativismo vía reforma constitucional, que es un procedimiento típico de la democracia liberal. Digamos, en Europa se hubiese planteado una revolución para... Tengo la última pregunta antes que nos saque del aire el director. Te decía esto de la credibilidad política porque hoy se desató, digamos, un debate en las redes sociales con respecto a este Ministerio de la Suprema Felicidad que ha generado Maduro en Venezuela. Es decir, la gente lo ha tomado más con sorna que el verdadero sentido que eventualmente le pueda dar Maduro a eso y que le puedan dar los venezolanos a ese ministerio. Sí, a mí me suena a Orwell 1984. Como el Ministerio de la Verdad. Como el Ministerio de la Verdad. César, muchas gracias. Gracias. Alfredo, nos encontramos el próximo sábado. Señores, nos vamos. Nos volvemos a encontrar el próximo sábado. Que tenga buen fin de semana. Te quiero decir que ya te podés mudar a Ciudad Gama. Mirá todo lo que van a tener. 16 hectáreas de espacio verde en un barrio privado con seguridad las 24 horas del día. Juegos para los chicos, piletas, asadores, paseos comerciales y balcones con vista a las sierras. Para vivir en Córdoba, elijo Gama. Gama. Juntos hacemos futuro. ¡Qué bárbaro! Es el emprendimiento más grande del interior del país. Centro Robles, un centro integral de diagnóstico cardiológico no invasivo. La Rañaga 94, segundo piso, 0351-460-1400 o 460-1700. Uriel Gacero, fisioterapeuta, kinesiólogo. Reina Ada Peluquería. Hernán Lépez, herrería artística. Rejas, verjas, soldaduras a domicilio. Teléfono 0351-452-7000. 152
072-620. www.favicur.com.ar Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Gama. Juntos hacemos futuro. Instituto San Agustín, IMIX, CIAFA, Centro Robles,